8 cosas estúpidas que traen los deportivos de hoy en día. En los buenos tiempos, un auto deportivo seguía una fórmula simple e inmaculada: menor peso posible, mucha potencia y una buena caja de cambios manuales. Hoy, entre seguridad, confort, que el auto tenga la mayor cantidad de líneas rojas posible y muchas otras estupideces, los deportivos son cada vez menos animales de alma apasionada y rugir majestuoso para ser simples accesorios de moda para gente adinerada. Número 8. Freno de mano electrónico. Hay una razón por la que el freno de mano se llama freno de emergencia, y es que tiene que ser ese freno que puedes utilizar durante una emergencia. Pero algún imbécil, y disculpen el francés, pero no se me ocurre otra forma de calificarlo, se le ocurrió que sería una buena idea de que el freno de emergencia no se pueda utilizar en movimiento. Y así nació, damas y caballeros, el freno de mano electrónico. Número 7. Sonido falso del motor. Según los fabricantes, que los parlantes dentro de la cabina añadan un sonido de motor durante el andar de ciertos deportivos es para mejorar la experiencia. Sí, claro, entre comillas. Yo les voy a dar una realidad muy fea, señores. La verdadera razón es porque sus autos no suenan tan bien como antes. ¡Buya! Número 6. Ruedas innecesariamente grandes y llantas de perfil muy bajos. En la lucha por encontrar el equilibrio entre balance y look deportivo, los fabricantes a veces colocan ruedas extremadamente grandes a sus autos. Por ejemplo, solo miren al Civic Type R, 20 pulgadas para un hatch. Diablos, un Camaro V8 trae ese tamaño de ruedas. Es totalmente innecesario, y les digo algo, si tuviera ruedas más pequeñas sería más rápido. Solo lo hacen por look, y eso es realmente estúpido. Número 5. Fibra de carbono falsa. Oh, Dios mío, este me molesta mucho. Se ve realmente mal. Normalmente en los interiores se pone toda clase de materiales plásticos con cuadraditos negros y plateados. Según ellos se ve racing, pero qué montón de retrasados, digo yo. A nadie le gusta eso. ¿Conocen a alguien que diga, sí, mira, mi carro tiene fibra de carbono, que en realidad no es fibra de carbono, pero lo parece? En el mundo de hoy, la fibra de carbono está comenzando a ser realmente barata. En un auto que cuesta 40 o 50 mil dólares, no veo la necesidad de utilizar un material falso. Número 4. Modos de manejo interminables. Hubo un tiempo en el que el auto iba de modo normal a modo sport y de modo sport a modo normal, punto. Y hasta ahí todo bien, pero hoy tenemos modo normal, modo confort, modo performance, modo track, modo sport, modo eco, modo transgénero, modo tigrillo navarro. Es realmente estúpido y sin sentido, sobre todo porque nunca encuentras una verdadera diferencia relevante entre los unos y los otros. Número 3. Salida de escape falsa. Los escapes falsos están haciendo preocupantemente comunes entre los fabricantes de lujo, sobre todo. Digo preocupante porque los fabricantes generalistas copian todo lo que hacen los de lujo tarde o temprano, hasta lo que es una clara imbecilada como esto. Por ejemplo, la Audi SQ5 tiene un sistema de escape que suena lindo, pero está escondido, y en lugar de eso tienes unos cromos que por alguna razón el fabricante cree que se ven muy cool. Número 2. Sistema de informático táctil. Este es desesperante y claramente diseñado por un infeliz que en su vida ha sentido atracción por autos deportivos. ¿Qué tenía de malo el botoncito al lado izquierdo del volante para desactivar el control de tracción? Nope, ahora tienes que hurgar entre 14 menús para llegar al botón que supuestamente desactiva el control de tracción, solo para ser reactivado por la computadora cuando le da la gana. Número 1. Coupés de 4 puertas. En los últimos años, muchos fabricantes están sacando una serie de sedanes con techo bajo y algún vidrio gracioso a los laterales, y por eso le ponen coupé de 4 puertas. Caballeros, coupé es un auto de 2 puertas, 4 puertas son sedanes y punto. Dios mío, qué ganas de malograr las pocas cosas buenas que nos quedan a los hombres. ¡Idiotas! Y ahora opina tú, ¿qué otras cosas de los deportivos de hoy en día crees que son realmente estúpidas y malogran la experiencia? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y manténganse enganchados al contenido del Dios de los Autos.